Seguro recuerda el caso de la pequeña Camila, quien había salido a jugar y fue hallada muerta en Valle de Chalco. Policías e investigación fueron tras la pista de su victimario. Es el trabajo de Carlos Jiménez. Son imágenes captadas durante una búsqueda en plena montaña de Puebla. Quienes aparecen aquí son agentes de investigación que siguen la pista de un hombre al que decenas de personas amenazaban con linchar y asesinar, pero a kilómetros de ahí, en el municipio de Chalco, Estado de México. Ella es Camila, una pequeña de apenas 9 años de edad a la que le quitaron la vida el pasado 31 de diciembre, precisamente en Chalco. Quien la mató fue aquel hombre. La encontraron dentro de este cuarto con techo de lámina y puertas de madera, muy cerca de su casa. Es el equipo de investigación para delitos relacionados con la violencia de género en el Estado de México. Hasta aquí llegó la indagatoria por el homicidio de aquella niña. Se encuentra, desgraciadamente, a la pequeñita ahí, desgraciadamente, sin vida. La policía de género empiezan a generar búsqueda de campo respecto a este sujeto en virtud de que la niña se encuentra ahí. El equipo de investigación supo entonces quién era aquel sujeto. Obtuvieron su fotografía y comenzaron a rastrearlo en Chalco, pero de inmediato supieron que había escapado a Puebla. Ahí obtenemos quién eran sus padres, su árbol genealógico. Con esta información nos trasladamos al municipio de Jicotepec, en el estado de Puebla, y ahí hacemos una cobertura en el domicilio que nos marcaba en nuestra investigación. Mientras los agentes realizaban la búsqueda en Puebla, en Chalco se corría el rumor de que aquel hombre estaba ahí. La gente buscaba en azoteas, se metía a casas y amenazaba con lincharlo. Pero la realidad es que el sujeto estaba oculto en la montaña. Los agentes llevaban ya un día recorriendo distintos municipios del estado por estos caminos con poca visibilidad debido a la densa neblina. Los investigadores tuvieron que ir al municipio de Xicotepec, a Agualinda y finalmente a la parte alta de la montaña en Tlacuilotepec. Mientras ellos estaban buscando, en la fiscalía se recababan las pruebas periciales necesarias para obtener la orden de aprehensión en contra del sujeto. Además, un equipo de especialistas brindaba apoyo a los padres de la niña. Tratamos de estar en el mayor nivel posible, de dar este cobijo, ¿no? El propio fiscal general estuvo súper pendiente desde el principio de todo lo que se hacía, tanto en materia de atención como en materia de investigación. En la montaña de Puebla la búsqueda era así, ya sin auto, horas caminando entre árboles y matorrales. A veces se encontraban algún camino. Fue entonces que un grupo de agentes al mando del comandante Miguel Velázquez de la Fiscalía Amecameca se unió a la búsqueda. Los agentes supieron que ahí vivía una prima de aquel hombre y entonces se internaron más y más para buscarlo. Había ocasiones en que íbamos por tipo selva, había ocasiones que íbamos por caminos de terracería. La búsqueda siguió hasta que finalmente lo hallaron. En esa zona vemos que el sujeto efectivamente estaba con un machete y estaba cortando leña. Por lo que hacemos una estrategia a manera de entre todos rodearlo. Es la primera fotografía que le tomaron cuando fue sometido por un agente mexiquense y un policía municipal que los ayudó en la zona. Luego de 3 días de investigación y búsqueda en la parte alta de la montaña de Puebla, este delincuente finalmente fue detenido. Actualmente se encuentra preso en el penal de Chalco, en donde las autoridades esperan una sentencia de cadena perpetua en su contra. Él es Marciano. Al hombre lo habían detenido ya en Puebla hace años, acusado de violar a una persona de la tercera edad, y tiempo después lo detuvieron por violar a una niña. Gracias a la pronta investigación de este equipo de especialistas, al trabajo de búsqueda de los agentes que no cesaron en su intento por encontrarlo, tras la pista, se logró llevar a este hombre tras las rejas. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.